No huyas de las emociones negativas, no intentes apartarte de ellas, no te escapes y tu trading mejorará al instante. Estás operando y no consigues tal vez los resultados que quieres y te frustras, llegas incluso a la desesperación, no quieres permanecer con esas sensaciones desagradables. Así que te distraes, quieres pensar en otras cosas, no en tus pérdidas. Deseas una sensación que no sea tan horrorosa. Abres a lo mejor el feed de Instagram y al rato te sientes mejor. Miras esos reels interesantes y alejas tu foco de atención del hecho de que has perdido, de que no estás logrando el tipo de operaciones que quieres. Pero lo que es, es. Así que un rato más tarde aparece de nuevo una sensación negativa asociada al hecho de no estar consiguiendo tus objetivos. Una emoción que no te agrada y que quieres apartar de nuevo. Y al rato estás comiendo algo. No es que tengas realmente hambre, es que al comer tu fisiología cambia y con ello tu emoción. Pero el azúcar en sangre vuelve a caer al poco tiempo. Y una de dos, o comes otra vez o aguantas el bajón. Tu mente parece que te persigue y que va mostrando lo que quieres ocultar. Y tú eludes mirar a la cara al hecho de que hay algo ahí que habla de ti. Es una emoción demasiado negativa como para abrazarla, aceptarla y hacerla tuya. Así que te distraes con Amazon Prime y compras una chorrada, una tontería que no necesitas. Es que me siento mucho mejor si compro eso, la verdad, te dices. Y puede ser que te lo parezca, al menos brevemente. Pero si comprar algo fuera la fuente de tu satisfacción y felicidad, ¿cómo es que con el paso del tiempo, aquello que has comprado de forma impulsiva te parece superfluo? ¿Cómo es que ya no despierta el mismo tipo de sentimiento? Te das cuenta de la trampa en la que te metes, ves el mecanismo con que se activa, entiendes por qué ahí no hay salida. Soy Vicenç Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento Milenio de Trading de Futuros. Y en esta ocasión quiero compartir contigo una estrategia más eficaz que huir de las emociones negativas que puedas tener como trader o como persona. Si este tipo de vídeos es de tu interés, te agradeceré que te suscribas al canal y que le des un like. Estás recorriendo el camino que te llevará de quién eres al tipo de persona capaz de operar el mercado con consistencia. Pero llevas en este camino más tiempo del que estimabas. Le has dedicado más energía de la que creías necesaria, y lo que estás logrando no se acerca siquiera a la sombra de lo que deseas. Al contrario, lo que se acumula día a día, sesión a sesión y semana tras semana es una experiencia negativa tras otra, una decepción seguida de otra más. Tal vez un breve momento de esperanza que te eleva del lodo para arrojarte de nuevo a él desde una mayor altura. ¿Y qué haces? ¿Cómo afrontas esas derrotas? ¿Las ocultas? ¿Te avergüenzan? ¿O las abrazas y las compartes abiertamente? ¿Te expones a la crítica de los demás? ¿Te das la oportunidad de que, junto a los comentarios negativos y pesimistas sobre tus posibilidades, haya también comentarios sobre aspectos clave que no estás viendo? Al fin y al cabo, si eres tan listo, ¿cómo es que no lo estás consiguiendo? No es fácil aceptar la realidad, pero es necesario. Debes ir hacia la tormenta, no huir de ella. La emoción que tienes crece en forma de una espiral que acumula más y más energía. Y si intentas apartarte, si huyes, si te alejas de tu presente, lo único que logras son breves momentos de sedación, acompañados de más dolor. El camino del trader parece una prueba diseñada por un sádico con la que valorar tu disposición a hacer lo que debe ser hecho. Entras en ella de forma voluntaria, tal vez seducido por la idea de que se trata de algo fácil, que bien merece la pena probar. Pero una vez te ha mordido el gusano del mercado, una vez has visto el poder del interés compuesto, del apalancamiento, del crecimiento exponencial, una vez has comprendido que no tienes que rendir cuentas a nadie, que estás al mando de todas tus decisiones, que no hay nada que te limite salvo tú mismo. En ese momento, estás atrapado. Has cerrado a tus espaldas la puerta de la jaula y no quieres hacer otra cosa que operar. Y eso no sería tan malo si en el proceso
no estuvieras afectando el resto de tu vida. Pones en juego tu salud, duermes menos de lo óptimo, arañas tiempo a tus relaciones sociales y familiares. ¿Para qué? En pos de una habilidad que en tu mente lo cambiará todo. Cuando tengas esa anhelada consistencia, callarás muchas bocas. Donde ahora hay miradas de incredulidad, las habrá de admiración. Donde hay suspicacia, habrá curiosidad. Serás el centro de atención. Hablarán de ti. Estarás en boca de todos. O tal vez no sea así. No te apartes de las emociones negativas, porque encierran un regalo que está a tu nombre. Luchar contra ellas es como mantener una pelota hinchada debajo del agua. Entiende que las emociones son mensajeros que vienen a contarte cosas. Si les cierras la puerta, insistirán por otros medios, en otros horarios. ¿Qué podría ser más natural, por otro lado, que huir de las malas noticias? ¿Quién podría oponerse a no querer abrir la puerta a esa información tan desagradable, a esos sentimientos y emociones? Haces trading por lo que el trading puede hacer por ti. Imaginas que la consistencia te dará acceso a más dinero y que con eso podrás comprar tiempo. Es loable. Nada malo en eso. Pero de momento le estás dedicando más tiempo del que querías y lo que consigues es menos de lo que estimas necesario. Tomas una operación y resulta en una pérdida. Y hay algo doloroso en ello. Algo que no quieres que suceda. Algo de lo que apartarse. Pero ¿qué pasaría si en vez de alejarte de ese sentimiento, lo abrazaras, lo miraras a los ojos y prestaras atención a lo que señala? Tal vez sentir ese dolor y ese sufrimiento sea necesario para hacer lo que debe ser hecho. Perder una operación no es intrínsecamente malo. Malo es un juicio, una etiqueta que estás poniendo tú a un resultado que es distinto al que quieres que sea. Hay una realidad por un lado y tu mente por otro lado etiquetando esa realidad, clasificándola, poniéndola en una categoría, y fruto de ese movimiento de tu mente nace una emoción desagradable. Y luego está tu mente intentando apartarse de esa emoción. ¿Crees que eso elimina el problema? El problema sigue estando ahí, por más que intentes apartarte de él. Me siento mal en un trabajo, así que busco otro, y también me siento mal. Me siento mal en un país y voy a vivir a otro país, y me sigo sintiendo mal. Estás huyendo contigo a cuestas. Llevas sobre tu cabeza la mente con la que te haces sentir mal. Y aquí hay dos cosas para ti, como mínimo. La primera es que el hecho de que te sientas mal es tu responsabilidad, dado que es el efecto de la conclusión que sacas tú, es tuya. Otra persona ante la misma información podría llegar a una interpretación diferente. He perdido esta operación, lo que estadísticamente me pone más cerca de una operación ganadora. O el resultado ha sido negativo. ¿Qué me indica esto sobre la intención del mercado? O he ejecutado bien mi procedimiento operativo. Ahora anoto ya por la siguiente oportunidad. O si el precio ha llegado a este nivel, ¿qué nueva información objetiva tengo ahora? La segunda cosa es que si en vez de huir de esa sensación, te das la oportunidad de aceptarla, recibirás el mensaje y eso lo puede cambiar todo. Escucha qué tiene que decir la emoción. Tal vez te quiera informar de que no haces lo que sabes que debes hacer. Tal vez te indique que hay algo que debes cambiar en tu forma de pensar. O tal vez señale que ha llegado la hora de buscar otro tipo de recurso. Pero tienes que estar escuchando. Te cuento algo sobre los búfalos en Canadá. En las zonas más frías del norte del país hay rebaños enormes de esos herbívoros. De vez en cuando, en la estación más fría, en invierno, ven aparecer en el horizonte las nubes que indican tormenta. ¿Y sabes qué hacen? Van hacia esas nubes
se dirigen directamente a la tempestad. Saben que es la manera más breve de sufrir. Es el dolor más pequeño, porque es en esa dirección en la que logran que las nubes descarguen el agua fría que llevan sobre sus cabezas durante el menor tiempo posible. Si intentasen apartarse, las nubes perseguirían al rebaño durante mucho más tiempo y sufrirían las inclemencias y la agonía en una mayor medida. Esa es la estrategia de los búfalos. Cuando veas asomar las primeras nubes grises, ves hacia la tormenta, no huyas, deja que descargue sobre tu cabeza lo que sea que tenga para ti, abrázalo, acéptalo, hazlo tuyo. No le des a la tormenta un poder innecesario. Ese movimiento, esa reorientación, puede permitir que veas lo que está ahí con otros ojos. Y en consecuencia, puede hacerte llegar a nuevas conclusiones. Te puede empujar en otra dirección o en la misma, pero de una forma diferente, lo que sin duda te dará nuevos resultados. Nos vemos en el mercado. Si este tipo de vídeos te aporta algo de valor, te agradeceré que le des un like para que tenga mayor visibilidad. Y si quieres mejorar tus resultados como trader, entrénate con nosotros en tradingdefuturos.com.